Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Hoy quiero hablar sobre los combustibles en el Ecuador. En Ecuador disponemos de tres tipos de combustible: la extra, la Eco de 85 octanos ambas, y la que llamamos Super, la cual declara tener 92 octanos. ¿Qué es el octanaje? Es una escala que hace referencia a la capacidad de antidetonación que tienen los combustibles dentro de los cilindros de un motor. En contra de las creencias populares, el octanaje no está directamente relacionado con la potencia del motor. Una gasolina con mayor octanaje no produce más energía al quemarse. Una gasolina con mayor octanaje te dice que su mezcla con aire puede soportar mayores relaciones de compresión sin autodetonar. Para elegir qué tipo de combustible debes colocar en tu vehículo hay varios factores a considerar. Los más relevantes, la relación de compresión del motor, la presión atmosférica del lugar donde vives y si tu auto es o no turboalimentado. La relación de compresión es la diferencia de volumen de la mezcla aire-combustible cuando está comprimida y cuando ya se ha detonado en el interior del cilindro. Cuanta mayor relación de compresión tenga un motor, mayor provecho podrá obtener del octanaje del combustible. La presión atmosférica del lugar donde vives tiene relación con la cantidad de oxígeno del aire. Si vives a nivel del mar, es mayor la presión parcial de este gas, y esta va disminuyendo conforme subas en, en altura. Si la presión de oxígeno en el aire disminuye, las necesidades de octanaje del combustible también disminuyen, así que no es de gana que en el país nos vendan combustibles de 85 octanos. El disponer de un motor que es turboalimentado nos dice que el dispositivo conocido como turbo logra colocar dentro de los cilindros del motor una mayor cantidad de aire y así buscar aprovechar de mejor manera el octanaje del combustible. Si vives en la sierra del Ecuador y tu auto no es turboalimentado, no podrás sacar un buen rendimiento térmico si le colocas gasolina de alto octanaje. La decisión que debes tomar sobre qué combustible colocar en tu auto debe ir más allá del precio que vas a pagar por cada litro de este. Les habló Pablo Araujo, PhD en biotecnología y profesor universitario.